Por último, os presento la última ponencia del día y que va a hacer, constituir el cierre de estas jornadas, que es como se le ha solicitado al ilustrísimo señor José Manuel Vivas Urieta, coronel de la UME, que hemos tenido el placer de tener miembros ahí trabajando y enseñándonos los materiales de que disponen y que se podrían utilizar si nos hiciera falta. Agradeceros, como siempre, que creo que es el séptimo año ya, que hayáis venido a acompañarnos, y se acaba el... Sin más, os dejo con él para ir ganando tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Josu, por la presentación. Para nosotros, para la Unidad Militar de Emergencias, es un placer y un honor estar en estas jornadas. Como ha dicho Josu, tenemos un personal aquí ya desde hace dos días que forman parte de la compañía de medio ambiente y descontaminación. Nosotros tenemos un grupo de intervención en emergencias tecnológicas, tiene relación con las cosas que se han venido hablando hace unos momentos, y es una muestra más de todas las capacidades que tiene nuestra unidad. Repito que nos encontramos aquí como en casa, muy contentos, y es un placer y, como siempre, estar entre amigos, que es como nos sentimos ahora. Bueno, yo no voy a hablar de la Unidad Militar de Emergencias, porque creo que es una unidad que ya tiene 10 años de historia y es más o menos conocida. En cualquier caso, al final de la charla o en cualquier momento estoy a vuestra disposición, si me permitís tutearos, para cualquier duda que tengáis, solucionarla y comentaros cualquier cuestión que tengáis sobre nuestra unidad. Sí que voy a hablar de dos actividades muy recientes, porque son tan recientes que son del mes pasado, del mes de abril, que ha hecho la Unidad Militar de Emergencias, y que son estas dos. Un ejercicio muy importante que hacemos todos los años, este año se ha llamado Ejercicio Sur 2016, y una intervención, la última intervención que hemos tenido en el extranjero, que es concretamente el apoyo al gobierno de Ecuador en el terremoto de Ecuador, que también esto sucedió en el mes de abril, el mes pasado. Voy a comenzar con esta primera de las actividades. Nosotros llamamos ejercicio conjunto combinado, porque en argot militar, porque es un ejercicio en el que participan varios ejércitos, es decir, ejército de tierra, la armada, el ejército del aire, y combinado porque también participan países amigos. Pero en este ejercicio, que es mucho más complejo que todo eso, también participan muchos estamentos civiles y muchos actores, como vamos a ver posteriormente cuando explique un poquito en qué consiste este ejercicio. Bueno, la Unidad Militar de Emergencias, según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que es una ley muy reciente, que es de julio del 2015, pero entra en vigor este año, la 1715, el artículo 37 habla de las Fuerzas Armadas. Incorpora ya y dice que la Unidad Militar de Emergencias es la primera unidad de las Fuerzas Armadas que acudirá en socorro de la población en caso de catástrofe, calamidad, etcétera. Bueno, y una cosa muy importante que dice es que en el caso de una emergencia que se declare de interés nacional, es decir, una emergencia que supere las posibilidades o capacidades de una comunidad autónoma, será la Unidad Militar de Emergencias la que ejercerá la dirección operativa de esa gran emergencia de interés nacional. Afortunadamente, hasta ahora, hasta la fecha, no hemos tenido ninguna emergencia de interés nacional, pero la UME se prepara para eso, nos preparamos todos los años, y este es la sexta edición de este gran ejercicio, que, repito, es un ejercicio, no es un simulacro, y la diferencia es que en un ejercicio se provocan decisiones a muchos niveles, de táctico, operacional, estratégico, etcétera. Es complicado hacerlo, requiere mucha sincronización, pero hay que hacerlo, hay que estar preparado, porque el enemigo de las emergencias es la improvisación. Entonces nosotros hacemos este esfuerzo de organizarlo cada año, invitar a muchas personas, diferentes colectivos que participan en las emergencias. Y como pone ahí, nuestra finalidad es ejercernos, principalmente, adiestrar nuestro cuartel general y todas nuestras unidades en esa dirección operativa de la emergencia, que pensamos que es importante. Ojalá no pase nunca, pero nos tenemos que preparar. Bueno, los cometidos generales de este ejercicio es, primero, intervención de la UME, como todas las veces que intervenimos. Ya llevamos casi 340 intervenciones, normalmente en nivel 2, en apoyo de comunidades autónomas cuando se ven sobrepasadas pues por una inundación importante, un gran incendio forestal, terremoto, que también ha habido alguna ocasión. Y en este ejercicio lo que sí hacemos es ejercitarnos y probar ese traspaso de la responsabilidad en la dirección operativa de la emergencia de la comunidad autónoma a la dirección operativa de la emergencia, que sería el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Y luego, una vez que se ha declarado la emergencia de nivel 3, pues ya nos adiestramos en esa dirección operativa. En esta edición, pues
como podéis ver ahí, allí, ha habido muchos participantes. Es un ejercicio que participan 5.000 personas. En pocos países se hacen ejercicios de este calado de participantes y a muchos niveles, como vemos ahí, desde el nivel político hasta los intervinientes de muchas instituciones, empresas de sectores estratégicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y países extranjeros también, por supuesto. Lo vemos ahí un poquito más esquemático, pues la Unidad Militar de Emergencias, que está ahí en el eje, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, las comunidades autónomas, que en el caso de ejercicio eran unos terremotos que ocurrían simultáneamente tanto en Andalucía como en Ceuta, con lo cual teníamos dos administraciones autonómicas diferentes y teníamos que hacer la coordinación no solamente con cada una de ellas, sino a nivel general, desde más arriba, para gestionar la emergencia de forma global y eficiente. Bueno, lo importante de este ejercicio es poner en práctica muchas capacidades de intervención, no solamente ejercitarnos en terremoto, por ejemplo, en lo que es la búsqueda de rescate urbano, sino que lo bueno que tiene un supuesto de un terremoto es que puede tener muchas derivadas de muchos riesgos diferentes. Puede haber una rotura de una presa que produce inundaciones, temas medioambientales, riesgos tecnológicos, búsqueda y rescate de personas desaparecidas, etcétera, etcétera, como vemos ahí. Incluso protección de bienes de interés cultural, todo lo que vemos ahí, pues se puso en juego en este ejercicio, y lo difícil es precisamente tener a la gente ocupada y un número tan importante de intervinientes en el ejercicio. Bueno, el concepto de actuación de la Dirección Operativa de Emergencia es complementar aquellas capacidades en las cuales la comunidad autónoma se ha visto sobrepasada y se ha quedado corta. Todas las capacidades de la comunidad autónoma siguen funcionando. Cuando llega la UME o llega ahí otros medios que pueden venir también, ayuda internacional, etcétera, no se trata de dar un codazo y decir, apártate tú que ahora voy yo aquí a intervenir. No, eso todo sigue funcionando y se trata de complementar, de apoyar y de ser eficiente. Sobre todo que llegue la ayuda a tiempo, y que es importantísimo sobre todo el mando y control, saber coordinar todas las acciones de los diferentes actores en la gestión de la emergencia. Bueno, la estructura de C2 es mando y control. En el ejercicio, pues reproducía lo que sería la estructura de mando y control de una gran emergencia de interés nacional. Tendríamos arriba del todo, en horizontal, el nivel estratégico, que está ahí el nivel político, pues el Ministerio del Interior, arriba está el Departamento de Seguridad Nacional, y ya en el centro de la diapositiva, pues en esa línea continua, Dirección General de Protección Civil y DOE, que es la Dirección Operativa de la Emergencia. Eso está en el nivel operacional, operativo, y más abajo ya en cada una de las comunidades autónomas, y eso lo dice la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se organiza un mando operativo integrado. Todo eso que se organiza y que lo organiza la Dirección Operativa de la Emergencia tiene que estar coordinado con lo que ya existe en la comunidad autónoma para seguir trabajando y buscar la solución más rápida a esa emergencia y la vuelta más rápida a la normalidad. ¿Cómo se organiza la UME para esto? Bueno, pues en un ejercicio o en una operación de estas características, todo el mando y control se hace a través de su puesto de mando fijo, que pone PMF, puesto de mando fijo, que es el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón. En este cuartel general, durante el ejercicio, trabajaron 400 personas en dos turnos de 12 horas, a 200 personas cada turno, y un puesto de mando desplegable, que lo vemos ahí a la derecha, que se organizó en Sevilla, que es el Mando Operativo Integrado de Andalucía. Es un puesto de mando desplegable que allí el general de la UME puede reproducir todas las capacidades de mando y control que tiene en las instalaciones fijas, las podemos desplegar en el terreno para acercarnos más a la gestión de la emergencia. Bueno, el supuesto eran dos terremotos, uno en Sevilla y otro en Ceuta, y lo que hace esto es pues unos daños importantes, de diversa índole, y como precisamente lo que buscamos es que trabajen muchos intervinientes en diferentes capacidades, pues ahí vemos que había todo tipo de catástrofes, infraestructuras colapsadas, riesgos medioambientales, tecnológicos, radiológico, inundaciones, otro tipo de riesgos, pues para poder que a todo el mundo darle juego y que fuera un ejercicio completo. Cronológicamente, ¿cómo se desarrolla una emergencia de esta intensidad o de esta categoría? Bueno, pues empieza con un incidente que al principio requiere de atención local, porque es donde ha pasado. Se ve que eso va escalando en gravedad y que conforme va llegando información, pues ya se va viendo que esa es una emergencia que puede llegar a colapsar y a saturar a las autoridades autonómicas y no solamente locales, sino por supuesto autonómicas.
esto no es inmediato, sino que es un poco fruto de cómo van llegando las informaciones y viendo la gravedad de la catástrofe. En el mundo moderno cada vez hay más inmediatez de las noticias, las redes sociales ayudan mucho a que esto se vea fácilmente y rápidamente la gravedad de una emergencia, con lo cual se supone que rápidamente se podía llegar a declarar el nivel 3, esa emergencia de interés nacional. Ahí hay que hacer una serie de actuaciones importantes, como esa transferencia de autoridad a la coordinación, y el nivel 3 es aquel en el cual la gestión de la emergencia se lleva a nivel estatal y encabezada por el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Ahí se trabaja en conjunción y coordinación con todos los organismos hasta que se consigue un punto en que se puede decir que empieza la desescalada y se devolverían, de alguna manera, por así decirlo, las responsabilidades en la coordinación a las autoridades autonómicas. Bueno, pues todo esto lo practicamos en el ejercicio. Es complicado recrear todos los escenarios, exige un trabajo muy grande de simulación, de preparación de escenarios. Lógicamente no se pueden hacer en los sitios normales y lógicos donde sería la catástrofe, porque no podemos interferir en la vida normal de las ciudades y de los ciudadanos, pero sí que se recrean los escenarios con bastante fidelidad y se hace luego unos documentos para saber a qué corresponde cada escenario dentro de la situación real y geográfica tanto de Sevilla como de Ceuta. Vemos aquí en Sevilla, lo mismo se hizo en Ceuta, y luego pues hay que producir una serie de normas y de documentación que son las reglas de juego para que esto se haga con un mínimo de seriedad y que ya digo que es bastante. Se recrean y se hace hasta los planes de emergencia exterior de las factorías o de las empresas ahí que se han recreado y se han simulado, tienen toda su documentación que hay que estudiar a la hora de gestionar las emergencias que se producen en cada uno de los escenarios. Hay un organismo muy, muy importante, muy potente, que es el control del ejercicio, que es precisamente el encargado de animar el ejercicio. Aquí también teníamos casi cerca de 700 personas, entre figurantes y gente que tiene que inyectar incidencias a diferentes niveles. Porque, repito, no es un simulacro, no es un guión y venga, vamos a ir a tal hora, sale fulanito y todo. Esto es una cosa que se intenta recrear, cosa muy difícil, al máximo rigor la realidad. Y entonces exige un trabajo de preparación y de personal importante. La sincronización también es muy importante, y esto es un ejemplo de tabla de matriz de incidencias y eventos que teníamos ahí en el ejercicio. Y un aspecto que se trabajó, que quiero yo destacar aquí en este ejercicio, es la atención a la discapacidad. En España tenemos aproximadamente 9% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ya sea física, auditiva, visual, mental o combinación de ambas. La gente mayor, que afortunadamente hoy en día pues la gente vive más años, tenemos muchas personas mayores con movilidad reducida, podemos incluso contemplarlos en este grupo de discapacidad. Y son personas muy vulnerables ante una emergencia. En un edificio normal de viviendas, pues si decimos que el 9% de la población puede tener una minusvalía pues o una discapacidad, ya sabemos que ahí habrá gente más vulnerable y la cual requiere una atención muy especial y muy personalizada a la hora de afrontar una búsqueda y un rescate. Estamos hablando del 9% de la población española, unos 4 millones de personas con discapacidades diferentes en mayor o menor grado. Bueno, pues hicimos un ejercicio importante. Previamente al ejercicio se hizo una formación que duró varias semanas en los batallones de la Unidad Militar de Emergencias para aprender a técnicas de comunicación con las personas discapacitadas, de acompañamiento, de tratamiento, de apoyo psicológico, cosas, detalles que hay que tener importantes con las personas discapacitadas, como es el lenguaje de signos, como es el perro lazarillo, las sillas de ruedas, etcétera. Cosas que hay que tener en cuenta porque son vitales para estas personas. También hay una interacción importante en este ejercicio que hicimos de muchos organismos, principalmente la ONCE y ACERMI, que es una asociación de representantes de discapacitados, las policías locales, autonómicas, militares, todo el mundo participó en este ejercicio y se hizo algunas incidencias con discapacitados muy realistas y que han tenido bastante repercusión pública porque han sido de enorme interés. Bueno, como he dicho, para poder intervenir con eficacia con este tipo de personas y darles el mejor servicio, pues hay que formarse, emplear protocolos diferenciados, técnicas de comunicación adecuada y como vemos ahí, no se puede improvisar esto tampoco y es muy importante. Bueno, la incidencia que hicimos ahí fue en el edificio
de la 11, que está en la isla de la Cartuja, con, vemos ahí todos esos cuadritos, son diferentes incidencias que había, muy realistas, y en las cuales se hizo una búsqueda y rescate de personas reales con discapacidades, y salió, la verdad que salió bastante bien. Vemos aquí alguna fotografía. Y ahora ya vamos a pasar a ver un vídeo, que es un poco resumen de lo que he contado, el ejercicio Sur 2016, el próximo ejercicio conjunto combinado que hacemos todos los años, este ya es el sexto que hacemos, todo parece indicar que lo vamos a hacer en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y será también en abril del año que viene. Durante 4 días, del 4 al 7 de abril, la Comunidad Autónoma de Andalucía en su capital Sevilla y la Ciudad Autónoma de Ceuta se han encontrado sumidas en un caos como protagonistas principales de varios terremotos de gran magnitud que han movilizado a los servicios de emergencia locales, regionales y estatales, incluyendo Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más de 150 muertos, 2.000 heridos, un número indeterminado de desaparecidos, así como edificios colapsados y las redes de agua, energía eléctrica, gas, vías férreas y carreteras gravemente afectadas. Este tremendo escenario representa el ejercicio de emergencias de carácter anual, más importante de los planeados por la Unidad Militar de Emergencias, donde una vez alcanzado el nivel de emergencia declarada de interés nacional, el pasado martes 5 de abril, el general jefe de la UME asume la dirección operativa del dispositivo de acuerdo al plan estatal ante el riesgo sísmico. Desde primeras horas del día 4 de abril, momento en que se produce el primer seísmo de magnitud 6,1 y que afecta a los barrios y poblaciones de la zona norte de Sevilla, alrededor de 5.000 intervinientes han dado vida al Ejercicio Sur 2016. Entre ellos, militares españoles, así como de Estados Unidos y Francia. Organizaciones de emergencias y sanitarias del Gobierno Regional de Andalucía y de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja Española y empresas estratégicas. Equipos de búsqueda y rescate de la UME, secundados por la ayuda internacional, en el marco de Naciones Unidas y del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, actúan de manera sincronizada en este dantesco escenario, buscando posibles supervivientes que se encuentran desaparecidos entre los escombros. Al mismo tiempo, equipos de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales luchan contra los daños producidos por el incendio en una empresa química, Fertivilla, en Alcalá de Guadaira, al sur de Sevilla, donde una posible nube tóxica amenaza con empeorar la situación. Mientras tanto, en Ceuta, el hospital de la ciudad ha de ser evacuado debido a importantes daños en su estructura y se traslada a los enfermos al hospital de campaña militar con el equipo sanitario correspondiente desplegado en la zona portuaria. El Ejercicio Sur 2016 ha sido un ejercicio militar conjunto combinado con participación de organizaciones civiles del mundo de las emergencias. En él se han puesto en práctica los procedimientos para la resolución de una gran catástrofe desde un punto de vista multidisciplinar, siguiendo las pautas y lecciones aprendidas en otras grandes emergencias internacionales, como Fukushima, el terremoto de Chile o el Katrina.
Bueno, ya hemos terminado la primera parte, vamos a afrontar ya la segunda, que es hablar de esta segunda actividad muy interesante y muy importante que hemos tenido el mes pasado, que es la operación en Ecuador, en apoyo al gobierno de Ecuador, como consecuencia del terrible terremoto que sufrieron ahí también a principios de abril. Bueno, voy a hablar un poquito del cronograma de la operación para hacer algunas consideraciones sobre los tiempos empleados. Veremos cuál fue el contingente que desplegó ahí España y el resto de contingentes internacionales que acudieron en ayuda de Ecuador, cómo fueron un poquito las operaciones, y terminaremos también con un vídeo cortito parecido a este, para ver un poquito con imágenes lo que fue la intervención. Bueno, el terremoto tuvo lugar el 16 de abril, las horas que aparecen ahí son horas locales españolas. Bueno, pues vemos que hasta el día siguiente habían pasado 24 horas cuando se produce ya la autorización. DIGEMPOL es la Dirección General de Política de Defensa, que es la que nos da a nosotros la orden de intervenir. Han pasado 24 horas, puede pasar mucho tiempo. Bueno, pues sí, es mucho tiempo para las personas que están sepultadas, lógicamente, pero a nivel hasta que el país reconoce que necesita ayuda, pide la ayuda, hay consultas políticas y se acepta esa ayuda, pues eso son unas horas que van pasando y que son bastante difíciles de acelerar. Nosotros, desde el momento que tenemos conocimiento de un terremoto importante, nos preparamos para salir y tenemos unidades que están en permanente disponibilidad en todos los batallones de la UME, que son unidades además certificadas por Naciones Unidas para intervenir en terremotos con un organismo que se llama INSARAG, y la gente la tenemos preparada para en 3 horas desde que se da la orden de salida, pueden estar a lo mejor en su casa, se les llama por teléfono, tienen que preparar todo el equipo, o sea que en 3 horas nosotros, esa misma tarde, noche del 17 de abril, estamos ya preparados para salir, se dio la orden y alrededor de la medianoche, es decir, entre el día 17 y 18, ya teníamos a la gente preparada para poderse embarcar en el avión e irse. Vemos ahí que pasa mucho tiempo, desde el día 17 hasta el día 18 de abril, a las 10 de la mañana, que es cuando sale el avión de la base aérea de Torrejón. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Bueno, porque no se tenían, ya estaban todos los permisos por parte de España concedidos, estamos preparados, estamos ya a punto de meternos en el avión, pero no se tenían los permisos de sobrevuelo de los países por los cuales tiene que ir el avión. Y es una cosa que a nosotros nos choca mucho, pero incluso en caso de una emergencia hay que requerir los permisos de sobrevuelo internacionales de todos los países que tienes en la ruta. Y en el caso de este vuelo, pues en Barbados, que es una escala que había que hacer, no se tenía el permiso de sobrevuelo y se tardaron esas horas, que también son vitales para las víctimas, en llegar. Bueno, vemos que finalmente ya llegamos a Guayaquil y al final nos desplegan en una zona que pone ahí al final de la flecha, en la zona de Canoa, al norte de las provincias más afectadas, que eran Esmeralda y Manabí. Bueno, pues también por descoordinaciones o por falta de información o lo que sea, nos mandan a la zona de Canoa, que estaba bastantes horas al norte de la población de Manta, que es donde llegó al final el avión donde estamos nosotros, y fuimos a buscar ahí a personal desaparecido, y cuando llegamos ahí nos dicen que ahí ya no hay nada que buscar y que nos volvamos a Manta, que es ahí donde están las víctimas sepultadas y todavía hay gente con vida bajo los escombros. Bueno, pues se pierden una serie de horas, que es muy frustrante, pero eso da un poco de idea de lo importante que es gestionar bien la información, tener la información y que haya autoridades que coordinen y que den las órdenes claras y que no haya sobre todo duplicidad de mandos, que es lo que al final pasaba también ahí en Ecuador. Había un mando regional y un mando más arriba en Quito y a veces las órdenes eran contradictorias. Bueno, vemos ahí el resto del cronograma. Al final estuvimos bastantes días allí. Se hicieron muchas cosas que las veremos en el vídeo más resumidas y por eso no voy a insistir. Pero bueno, como experiencia buena, sin embargo, con la frustración que tenemos de todavía no haber podido sacar personal con vida debajo de los escombros. Era muy difícil porque habían pasado unas horas, las condiciones climatológicas eran durísimas, mucho calor, mucha humedad, y cualquier persona ahí, si no tiene agua a mano para poder hidratarse, lo normal es que con las heridas que tenga y tal, pues que lo tenga muy difícil. Entonces, lo único que pudimos sacar, desgraciadamente, fueron también cadáveres. Bueno, este es el contingente que desplegamos, la UME, en conjunción con el ERICAM, que es el equipo de respuesta inmediata a la Comunidad Autónoma de Madrid. Ellos eran 12 personas, nosotros 45, y vemos ahí el organigrama. Nosotros lo llamamos AGT, Agrupamiento Táctico. Enseguida desplegamos oficiales de enlace para asegurarnos la coordinación y la información, tanto en Quito como en Puerto Viejo, que era el mando regional ese que hemos comentado, y nos organizamos en unas estructuras que son muy militares, pero que funcionan muy bien también para las emergencias. Una parte de Plana Mayor, PLMM, es Plana Mayor de Mando, donde se hacen las órdenes, se coordina, se dirige la unidad en su conjunto, asistencia sanitaria, que es ASAN,
CIS, que son comunicaciones, sistema de información, LOG, que es logística, y luego por fin ya los equipos de búsqueda y rescate, los que van allí a meterse en los escombros a sacar las personas. Hicimos dos unidades de 14 personas para tener relevos cada 12 horas y poder trabajar de manera continua. Se hicieron muchas actividades, luego las vamos a ver allí también, aunque como digo, no poder sacar personas vivas pues nos frustra, porque hemos estado en 3 terremotos internacionales y ya sea por tiempo que se tarda en llegar o por las condiciones tan duras, pues no ha habido esa suerte, que es la motivación y la esperanza y la ilusión que tiene todo rescatador que participa en una de estas operaciones. Bueno, esto es un poco geográficamente donde estuvimos. Manta, que la vemos allí abajo, 20 y 22 de abril. El día 19 de abril, el primero, como he comentado, nos mandaron a canoa, ahí al norte, que ya era complicado llegar porque las carreteras estaban en muy mal estado. Estuvimos allí, no digo perdiendo el tiempo, pero podíamos haber hecho una labor mucho más eficaz en el propio Manta, que es donde llegamos con el avión. Y luego vemos ahí la situación del mando o del puesto de mando ese regional en Puerto Viejo. Unas fotografías. No merece la pena mucho comentarla, si acaso la de abajo a la derecha, que es el campamento que monta la UME para descansar ahí el personal. Vemos que es importante ponerlo al aire libre porque había continuas réplicas, los edificios no estaban en buen estado, entonces no era seguro meterse en ninguna edificación construida. Con lo cual, en campos de fútbol, pistas deportivas, se montan ahí las tiendas de campaña y ahí la gente descansa, con las condiciones mejores posibles que había en el lugar. Vemos ahí también unas operaciones que se van a comentar posteriormente de rescate de material vital y muy preciado, que era material de un hospital que estaba colapsado. Sin embargo, el material hospitalario pues era muy necesario para atender a los heridos y víctimas que había ahí, y se hizo una operación para poder apuntalar el hospital y sacar ese material médico quirúrgico de tantísimo interés y necesidad en esos momentos. Bueno, la participación internacional no fue demasiado amplia, vemos que eran prácticamente todos países iberoamericanos. España tuvo ahí una actuación destacada con 80 efectivos entre personal de la UME y de alguna ONG que participó ahí, concretamente una ONG de Navarra que se llama SAR Navarra, que la verdad que fueron unos compañeros excelentes en esta misión, y entonces sumamos al final españoles unos 80 efectivos. Vemos ahí las cifras finales de fallecidos, abajo en negro, 660 fallecidos, unos cuantos desaparecidos, muchísimas personas sin hogar que hubo que albergar y mucho material humanitario que se repartió. Y vamos a terminar ya lo que es la exposición con este vídeo, que es un poco resumen de lo que acabo de comentar sobre la misión de Ecuador. El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió uno de los más devastadores terremotos de su historia. Un movimiento sísmico de 7,8 grados, con epicentro próximo a Pedernales, que afectó gravemente a diferentes municipios de las provincias de Esmeralda y Manabí. Ante la gravedad de la situación, diferentes equipos de búsqueda y rescate internacionales, principalmente latinoamericanos, se desplegaron en la zona durante las 24 horas posteriores al seísmo. En la tarde del domingo 17 de abril, el gobierno español movilizó a la Unidad Militar de Emergencias y al Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, EDICAM, los dos únicos equipos españoles certificados por INSARAG, el Grupo Asesor de Naciones Unidas para Equipos de Búsqueda y Rescate Internacional. En la mañana del lunes 18 de abril, en un avión del Ejército del Aire, 45 efectivos de la UME y 12 del EDICAM despegaron de la base aérea de Torrejón de Ardoz como un único equipo, la Agrupación Táctica Ecuador. Su capacidad principal, la búsqueda y rescate, para lo que contaban con 6 perros para la búsqueda cinológica, 4 especializados en encontrar personas vivas y 2 en cadáveres, así como cámaras telescópicas, geófonos y drones para la búsqueda técnica. Tras su llegada a Ecuador y siguiendo directrices de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, la agrupación española se desplegó en Canoa, una de las localidades más afectadas por el terremoto y su posterior réplica del día 17.
Allí colaboraron con los equipos locales en la búsqueda y extracción de cuerpos bajo los escombros, utilizando herramientas especializadas de corte y perforación, así como perros de búsqueda del Ericao. Esa misma noche, el equipo español se desplazó a Manta, concretamente al barrio de Tarqui, donde a petición de Naciones Unidas realizó durante 2 días el reconocimiento de una amplia zona para confirmar o descartar la presencia de cuerpos bajo los escombros y el estado de los edificios. Esto permitió pasar a la fase de desescombro con maquinaria pesada por parte de los equipos locales. Una vez finalizada la fase de búsqueda y rescate, la agrupación española se trasladó a la localidad de Chone, a 90 kilómetros de Manta. Allí se ubicaba el hospital de referencia de la región, que sin llegar a colapsar, sufrió severos desperfectos en su estructura, que por suerte no afectaron a los diversos equipos médicos de gran valor sanitario que contenían sus dependencias. Por ello, a petición de las autoridades de Ecuador, el equipo español valoró el estado del edificio para conocer su estabilidad y delimitar las áreas seguras. La UME y el ERICAM colaboraron y dieron seguridad a los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la recuperación de material. En total se recobraron 105 equipos de gran significación, en los que se encontraban medios técnicos de rayos X, servocunas, incubadoras, electrocardiogramas y camas eléctricas hospitalarias. Aunque su valor material superaba el $1.200.000, mayor era su necesidad para atender a los 800 pacientes diarios que dependían del hospital en esos momentos. Al día siguiente, los equipos USAR de España tuvieron que poner en práctica otra de sus capacidades, la protección de bienes de interés cultural, concretamente en el Museo Arqueológico del municipio de Bahía de Caraquet. Durante 2 días, la agrupación Táctica Ecuador aseguró el edificio mediante apuntalamiento y el saneamiento de zonas inseguras para evitar que futuros desprendimientos dañaran estas obras y objetos de gran valor histórico. Es la cuarta vez que la UME interviene ante un terremoto, una de ellas en España, Lorca, y 3 en el extranjero, Haití, Nepal y Ecuador. Bueno, pues yo estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta sobre cualquier tema de los que hemos comentado ahora o de la UME en general, cualquier inquietud, cualquier cuestión, estoy a vuestra entera disposición. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy coordinadora de GIPEC de Guipúzcoa. Y fui con 3 jefes de nuestro grupo a participar en el simulacro en Sevilla. Y realmente era un aprendizaje, una experiencia muy buena. Y sobre todo, ¿no?, para coordinarnos con la policía científica, forenses y varios otros colectivos. De hecho, estuvimos en la morgue, y incidentes en la morgue, tanto, y también en el campo. Uh-huh. Y luego las incidencias con las discapacidades víctimas era muy interesante, ¿no? Y vemos, pues, dónde tenemos que mejorar, a los sordomudos, autistas, etc. ¿No? Bueno, muchas gracias. Lo bonito de este ejercicio es que colabora muchísima gente, participa mucha gente de disciplinas muy diversas y aportando capacidades muy diversas, pero todas complementarias. Y nosotros es un esfuerzo grande que hacemos de planeamiento del ejercicio, que lo estamos ya empezando, el siguiente que lo haremos en abril del año que viene, hemos empezado ya a planearlo en estas fechas. Es un esfuerzo también económico, pero pensamos que merece la pena. Todo el dinero invertido en preparación y ser eficaz en la gestión de las emergencias merece la pena, pensamos. Muchas gracias por la presencia. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, ahí hay uno. Ahí. El tema de las organizaciones no gubernamentales, has comentado que la Comunidad de Madrid está autorizada. El resto de comunidades, como la de Navarra, que tiene un gran equipo también, con otras ONGs también, ¿cómo se gestiona eso o
¿cómo se da autorización para que vaya esa gente? ¿O cómo colaboráis con esos grupos? Sí. Como has comentado, vais con Madrid, que están autorizados. ¿Cómo colaboráis con Navarra? La logística de todos esos grupos, porque ya sabemos que cuando se va a esos sitios, el tema de vehículos y estas cosas, a las organizaciones no gubernamentales nos cuesta un poco más conseguir esos recursos. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Bueno, con el ERICAM, como también han pasado por el proceso de calificación y recalificación de Naciones Unidas, pues los procedimientos con ellos son muy comunes. Entonces, de hecho, se nos sacó formando un equipo único, que era España, la agrupación táctica España, para ir a Ecuador. Entonces, la integración con ellos, como hacemos ejercicios habitualmente, no es difícil. Con las ONGs, pues precisamente cuando hemos estado trabajando en el extranjero y han aparecido ONGs españolas, la colaboración ha sido muy buena. Y te diría que precisamente con esa ONG Navarra, o ese grupo que exactamente se llama SAR Navarra, SAR Navarra, eran unos auténticos conseguidores logísticos. O sea, ellos nos apoyaron más a nosotros que nosotros a ellos. Eran gente que lleva trabajando en esos países ya muchos años, con lo cual tienen contactos, conocen el terreno. Entonces, muchas veces las ONGs que están trabajando ahí sobre el terreno, en países en conflicto o en países en vías de desarrollo, pueden hacer una labor muy eficaz, no solo para ayudar a la población local, sino incluso para favorecer la acción de los equipos de búsqueda y rescate del país de procedencia, por supuesto. Ya te digo que en el caso de SAR Navarra, fue una maravilla porque ellos nos llegaron a conseguir comida, que en ocasiones ya escaseaba, porque nosotros tuvimos más tiempo del que pensamos ahí en Ecuador, y vas con una autonomía logística de 7 días, pero si las cosas están mal ahí para conseguir alimentos y agua para los intervinientes, pues se puede complicar la cosa. En este caso fue un resultado de una colaboración muy buena que muchas veces puede darse lugar. Precisamente por eso, porque las ONGs muchas veces conocen mejor el terreno que, por ejemplo, nosotros, que no trabajamos habitualmente en Ecuador. No sé si te he conseguido responder un poquito. Nada más, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí. Gracias.